Pero quiero dejar claro que el intenso trabajo de esta semana, casi 10 días, ha sido para establecer un programa de gobierno para resolver los problemas reales de los canarios. Necesitamos que a las familias canarias les vaya bien para que a Canarias les vaya bien. Y eso ha sido el eje de este trabajo intenso de las dos comisiones y del presidente del Partido Popular y mío mismo para establecer un programa de gobierno que de verdad dé respuesta a lo que los ciudadanos han pedido. El reparto de consejería, si no lo pueden más o menos aclarar. Bueno, no hemos cerrado las consejerías del gobierno, tendremos que el presidente del Partido Popular y yo establecer las consejerías. Lo que sí hemos cerrado en el documento, digamos, son las áreas de gestión o de influencia dentro del programa de gestión. Por lo tanto, hasta que saben que el gobierno es un decreto y ahora queda mucho trabajo por delante, era importante ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer y ahora el instrumento de cómo lo vamos a hacer pues será fruto del trabajo del propio presidente del Partido Popular y el mío mismo junto con las dos mesas negociadoras. Para Coalición Canaria, a quien agradezco el que hayamos podido llegar a este principio de acuerdo, en donde, como decía su secretario general, Fernando Clavijo, es un documento programático, estructurado, en donde vamos a poner sobre la mesa un único programa de gestión, un único programa de gobierno que va a marcar las pautas y las líneas de desarrollo de la actividad que va a tener en mente y, cómo no, en su actividad diaria el próximo gobierno de Canarias. Permítanme también que agradezca a la mesa negociadora, porque cuando los intereses de los canarios están por encima de cualquier interés partidista o cualquier interés personal, las cosas son mucho más sencillas. Y en esta ocasión ha sido sencillo el hecho de poder llegar a acuerdos tales y como los que les estamos presentando en el día de hoy. Por eso, insistir en que ese objetivo que nos propusimos cuando me designaron presidente del Partido Popular de Canarias, hoy se hace realidad. Dije que el Partido Popular venía para gobernar Canarias, para formar de manera activa parte del próximo gobierno. Lo hemos conseguido.